Gasolineras cerradas, cientos de automovilistas haciendo filas kilométricas, venta de combustible en bolsas son parte del panorama que rodea varios estados por la falta de gasolina. Desde hace dos días nos dimos a la tarea de comprobar cuál era la situación en las calles de la Ciudad de México. Las compras de pánico han provocado el desabasto en la zona sur y oriente de la capital. En algunas gasolinerías encontramos que solo vendían Magna y en otras Premium y hoy están cerradas. Hoy mi compañero Fren Argüelles se encuentra en la zona centro de la ciudad para conocer cuál es la situación actual a tres días de que iniciara la falta de gasolina. Mi querido Efren, ¿en dónde te encuentras en este momento? Buenos días. Mi querido Paco, buenos días. Continúa la sequía de gasolinas en la capital del país. Hoy, exactamente a esta hora, estamos ubicados exactamente sobre la avenida Presidente de Masaryk, esquina con Molier, en el perímetro de Polanco. Pero antes de darles este panorama, Paco, les vamos a presentar un reportaje, una nota de cómo se registraron las últimas horas, cómo fue el día de ayer en las calles de la capital del país, todo esto relacionado con la gasolina. Si les parece, vamos a ver. La verdad son filas de dos horas, son filas tremendas, la verdad estamos cansados de esta situación. ¿Algunos automovilistas han aprovechado para meterse a la fila? Sí, o sea, muchos se meten, estoy viendo que una señora de una camioneta se mete y está evitando la fila de dos horas. Y con tremendas ínfulas la señora se mete hasta adelante y todavía se pone de acuerdo con los gasolineros para que la despachen. Yo creo que no es justo, ¿no? La verdad es que a mí lo que me preocupa no tanto es mi coche, mi gasolina, sino que luego va a haber desabastos en medicinas, que es lo más importante, y luego en comida, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen haciendo fila? Una hora, 15 minutos. Estamos aquí desde las 7 de la mañana, una hora y media esperando a que nos puedan atender. Es el rostro de la carencia por las gasolinas en la capital del país. Por segundo día consecutivo, automovilistas recorrieron kilómetros y kilómetros en busca de combustible, encontrando solo obstáculos que impiden el acceso a las islas. Gota a gota, la gasolina comienza a escasearse. De seis gasolineras que recorrimos en la zona oriente de la Ciudad de México, las seis las encontramos cerradas. Fue hasta la zona sur, en el cruce de Avenida Universidad y el circuito interior Río Churubusco, donde encontramos caos vehicular, generado por el gran número de automovilistas formados para entrar a cargar combustible. Las largas filas alcanzaron más de medio kilómetro. La carencia de gasolina también se refleja en las calles. Algunos puntos que regularmente presentan caos vehicular ahora lucen semidesiertos. La especulación continúa que no hay gasolina en el país, pero el gobierno dice lo contrario, que todo está bajo control, que solo es una estrategia. Mientras tanto, los despachadores de combustible esperan ansiosamente el producto para atender a sus clientes. Mi querido Paco, lo que en este momento observan en pantalla es precisamente una larga fila de por lo menos, van a escuchar bien, de por lo menos un kilómetro que se registra sobre la avenida Presidente Masaryk hasta llegar a la esquina con la calle Molier. Han informado los automovilistas que tienen por lo menos una hora formados para poder ingresar a esta gasolinería, en la cual únicamente van a encontrar gasolina Magna. La gasolina Premium se ha agotado. Son vehículos de lujo, Paco, los que están llegando a este punto, que por supuesto por recomendación de las agencias en las cuales compran estos automóviles, recomiendan precisamente ponerles gasolina Premium. Pero no hay otra opción, solo hay gasolina Magna y deciden llevarla, porque solamente van a encontrar esto a lo largo de los recorridos en las calles de la Ciudad de México. Es el panorama a esta hora, aquellas personas que salen de casa, nuestro amable auditorio aquí en la capital del país, y piensan buscar alguna gasolinería para recargar, van a encontrar estas largas filas de por lo menos medio kilómetro o hasta un kilómetro para poder ingresar. Importante para tomarlo en cuenta y no llegar tarde al trabajo, no llegar tarde a la escuela, Paco. Muy bien, pues mi querido Efren, por supuesto que seguirás haciendo este recorrido por la zona centro-poniente de la capital de la República. La avenida Presidente Masaryk, que es una de las avenidas pues más lujosas de la Ciudad de México, también los ricos también necesitan gasolina. Gracias, Efren. Todos lo estamos padeciendo. Un fuerte abrazo, Paco, y seguimos con el recorrido. Buenos días. Buenos días. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.